y anda toda mugrosa porque ya va a poner huevos. Trae ahí sus huevos. Ahí se le ven. Otra vez, amigos, otra vez. Vamos a sacarlo rapidísimo, que no queremos que se vayan a echar a perder. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No sé si vaya a poner más, ahorita la vamos a estar checando. Algunos se ven slugs, pero muchos se ven fértiles. Vamos a darle. Como recomendación, el Marco me dijo que los estuviera checando porque los iba a enterrar, quería enterrar. Y como no tiene mucho sustrato, pues ahorita va a empezar a, podría romper los huevos o dañarlos. Entonces, por ende, ahorita ya lo vamos a empezar a hacer hacia una orilla, a ella, y le vamos a tener que quitar los huevos. Y miren, flaquita, bien flaquita la pobre. Y aquí tenemos, esta, no me acuerdo bien, se llama, creo que es Perlita. Vamos a echarle agüita y vamos a poner los huevos. Le vamos a echar agua, luego la vamos a escurrir, que no quede demasiada. Y vamos a echar los huevos aquí de una vez porque no queremos que los vaya a romper. De andar grabando y hacer esto con una mano está bastante complicado. Ya tengo listo esto, aquí los vamos a poner, pero todavía no los voy a poner porque el agua a lo mejor que le eché está un poco fría. Voy a sacar y voy a poner todos, obviamente intentando no moverlos de posición demasiado. Como los acaba de poner, tampoco es que haya tanto problema, pero aún así pues hay que tener cuidado. Se sienten bastante, bastante frágiles. Algunos seguramente son slugs, como por ejemplo este primero que está aquí. Parece mucho ser un slug. Ay, no debería de aventarlos. Estos chiquititos yo creo que no son buenos, no sé. Están un poquito pegados, pero no tanto porque se ve como que los acaba de poner. Ay, no los quiero apretar, pero... ya veremos cuántas pobonitas salen de aquí. Estamos nerviosos, preocupados. Ahorita también lo que nos preocupa es primero ya poner los huevos en la incubadora. Segundo, luego, ofrecer agua a la pogona, alimento, veamos si come. Aquí me ayudó que ese terrario tiene sustrato, entonces, pues aquí los puso. Vamos a dejarlos así ahorita. Está húmedo, se puede ver, miren, la toalla está húmeda. Ahí se ve como un poco húmedo. Los voy a tapar y le voy a poner la tapa al topper.
y los voy a dejar aquí dentro mismo, pero que ella no los pueda ya agarrar, no los pueda molestar, no les pueda hacer nada. Vamos a revisar. ¿No haya puesto por ahí otro? No, parece que no. Ahí, tíralos, aquí. Aquí. Bien, pues vamos a ponerle la tapa. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. La vez pasada puso 20 y se veían mejores que estos. Obviamente, porque pues ya es la segunda vez, pues siempre pone... Bueno, por lo menos eso pienso yo, que pone menos. Por el mismo hecho de que pues ya se descalcifica un poco más todo ese tema. Vamos a taparlo así. Y vamos a dejarlos aquí para que no se enfríen demasiado, aquí abajo del foco. Y vamos a poner la incubadora. ¿Ya? Bien, amigos, pues ya prendimos la incubadora. Está aquí, no sé si la recuerden, es esta. Tengo un tiradero, amigos, por ahí se ve el reflejo. Tengo un buen de cosas, pero es que saqué todo lo de aquí de la mesa donde tenía, donde estoy poniendo ahorita la incubadora, miren. Le puse, hay que probar primero, bueno, si calientan las tres placas, tanto las de atrás como las de los lados, si las tres están calentando. Este cable es el de corriente. Va por acá arriba, por aquí lo sacábamos. Lo recuerdo. Lo que ya no recuerdo es cómo programar esto. Ya le puse a 28.7. Me comentó el amigo Marco que a 28. 28.5 es lo mejor. Entonces lo voy a ajustar a 28.5. Pero ahorita me marca que la temperatura está en 25.4. No está en eso la temperatura. O se puede decir que sí, pero en el cuarto. No en no adentro de la incubadora. Entonces, pues voy a meterla en la incubadora. Vamos a esperar a que agarre la temperatura y rápido pasamos ya los huevos como deben de estar. Listo, amigos, ya llegó y ya dejó de calentar. Ya no está prendiendo el foquito de Heating. Ya no está calentando. Recordemos que estos termostatos son buenos, pero siempre son mejor los de pulso. Ahorita de ahí tengo uno de pulso. Voy a ponerlo, pero ya será ya al rato. Ahorita para el video pues solamente voy a ocupar este. Vamos a pasar a los huevitos a donde deben ir. Mire, eso es lo que pasa con estos termostatos. De repente puede subir mucho la temperatura. Medio grado, casi 0.6 grados está subiendo. Porque calienta y lo para por completo. Y cuando se baja de la temperatura estándar vuelve a prender. Y el de pulso lo que hace es que las placas les baja como que el voltaje, se puede decir. Entonces hace que emitan menos calor y como que mantiene un calor mucho mejor. Miren, ya subió demasiado. Esto ahorita voy a ver qué voy a hacer con ese tema. Pero también igual voy a checarlo para pues tenerlo más estable. Le voy a poner muy poca variación para que luego se apague a los 28.5 y no se vaya a calentar de más. Pero bueno, vamos a pasar a los huevitos al topper. Miren, amigos, en lo que estábamos poniendo la incubadora y todo, ya puso otro. Entonces la vamos a seguir checando. Esperemos que pues esté bien. Ahorita se comió una cucarachita. Había una por ahí, se la eché y comió. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es darle de comer. Vamos a ver si come. Pero antes de eso ya vamos a pasar los huevos al sustrato y los vamos a meter a la incubadora. No queremos ningún error ahora sí. Entonces, pues bueno, vamos a pasarlos. Miren, ya está toda completamente humedecida esta servitualla. Lo voy a pasar para acá con mucho cuidado porque aquí vienen los huevitos. Vamos a acomodar esto. Y con mi dedo le voy a hacer un poquito, un hoyito, se podría decir, para que estén un poquito enterrados.
Yo que he visto que ellos, que Manuel Collado los entierra, entonces pues vamos a ver. Vamos a acomodar los que se ven mejor acá arriba. Créanme que no quiero ni respirar. Ando nerviosón. Lo bueno es que no podemos mover todavía un poco los huevos porque no tiene mucho tiempo que los puso. Si ya tiene mucho tiempo que los pone y los empiezas a mover los primeros 15 días, es muy peligroso porque el embrión se puede despegar. Entonces es peligroso para obviamente el huevo estarlo moviendo de más. Mientras menos lo movamos, mejor. Esperemos que nos vaya bien con estos bonitos huevitos. Aparte, ese animal se los compré hace años a los de Magna y me encantó. O sea, esa pogona me fascinó. Miren, aquí se ve un huevito con su embrión. Miren, ahí se le ve. No sé si se alcance a ver. Ahí está, miren. El embrión ahí se ve. Voy a sacar el que está aquí, el que acaba de poner. Miren qué flaca, pobre. Siempre, pues es un desgaste. Es obvio que es un desgaste bastante, bastante complicado. El hecho de poner huevos, mírenlo. No parece bueno, la verdad, pero de todas maneras vamos a poner una hilera de estos huevitos que... Pues a lo mejor no parecen buenos, pero pues vamos a incubarlos, no pasa nada. Los vamos a poner por eso en otra hilera, para que si se llegan en la mar, cosas como estas, pues no lleguen a afectar los otros huevos. Este pareciera Slug. Vamos a dejar acá un segundito. Es el que más me parece un Slug. Estos otros tan chiquitos, la verdad es que no sé. Habría que hacerle la prueba del embrión, a ver si tuvieran embrión. Pero bueno, pues no sé. Ya no los quiero mover demasiado. Y bueno, amigos, listo. Hasta ahora ha puesto solamente estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bueno, yo siento que se ven muy bien esos 7. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11, pues que no sabemos si se vayan a lograr. Entonces, pues bueno, ahorita voy a... Ahorita barro porque tenemos todo el piso por la urgencia ya de meterlos. Este topper era una cueva de un gecko, entonces por eso tiene esto como hoyo, pero pues nos va a servir porque ahorita los voy a tapar. Yo creo que para estarlos viendo no los voy a tapar completamente tan hermético, porque de todas maneras pues el calor adentro es de la incubadora, no adentro del topper específicamente. Pero lo que sí queremos es que en la temperatura que mida el calentador sea, o el termostato sea, la temperatura que hay adentro de este topper. Listo, ya está la sonda dentro del topper. Vamos a proceder a meterlos y a esperar, amigos. Miren, ya están ahí. Toca esperar 60 días. Es muy, muy poco. Esperemos que nos vaya bien. Esperemos que nos vaya bien, amigos. Estamos nerviosos. Ahorita vamos a tomarles unas fotos. Vamos a hacer algunas preguntas a los que saben, a Manuel Collado, a Marco,
Al hermano, al amigo Neto también, algunos que han reproducido pogonas. Esperemos ver pogonitas pronto, pronto, pronto. La verdad estamos bastante felices. Esta pogonita nos ha hecho muy felices el día de hoy. Vamos a darle de comer, a hidratarla, le vamos a dar agua. Todavía se ve un poco inquieta, la vamos a seguir checando para ver si no pone más huevos. Entonces, pues bueno, vamos a seguir dándole. Muchas gracias por ver los videos, ya se la saben. Suscríbanse, denle like. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, pero cuiden más a sus reptiles. Bye.